Hola, está la cancha de fútbol de Pichilín, en el departamento de Sucre. Aquí se perpetró la primera masacre paramilitar en todo el departamento de Sucre y se fraguó en la hacienda La Simba, donde se constituyó la primera Convivir, Nuevo Amanecer. En esta cancha de fútbol fueron masacrados 11 personas y allá en el puesto de salud fueron llevados las mujeres y los niños del pueblo para que fueran testigos de esa masacre. De aquí nos dirigiremos hacia la Hacienda Simba, la hacienda donde se planeó la masacre que ocurrió aquí. Pichilín, según sus habitantes, no volvió a ser el mismo desde aquel 4 de diciembre. Han pasado 28 años, toda una generación. Y ahora vamos a la Hacienda Simba con el presidente de la República a entregarles a las víctimas, a los campesinos, a los indígenas, a los que creyeron después de ese 4 de diciembre que su vida no iba a volver a ser igual, la esperanza, la finca que por derecho les pertenece, por un acto de justicia social les pertenece. Y allá al fondo, los cerros de los Montes de María volverán a prosperar y volverá a ser esta la Colombia potencia mundial de la vida que fue antes de la masacre de Pichilín, que fue antes de del flagelo paramilitar y que será la Colombia de la paz, la Colombia de la esperanza que esperamos construir con todas y todos. Se siente el silencio sepulcral de un pueblo que fue alegre y que jamás volvió a ser igual, pero está en las manos y en la responsabilidad de nosotras, de nosotros, reconstruir el país, el tejido social, reconstruir lo que fue, lo que no volvió a ser, lo que se llevó el paramilitarismo, la versión más sangrienta del narcotráfico, pero que no mató las esperanzas ni las ilusiones de un pueblo pujante que vive, que lucha y que tiene en este gobierno su principal aliado para reconstruir Pichilín y todo el departamento de Sucre. Les estaremos informando.